los más pequeños no se lo han querido perder. El Palacio de los Deportes ha acogido el partido del recreo. Alumnos de toda la región han podido disfrutar de un partido del UCAM Murcia Club de Baloncesto. Pues una acción preciosa, porque al final damos a conocer la cultura del deporte, damos a conocer el equipo de baloncesto, el pabellón que tenemos todos aquí, y es algo muy bonito, porque al final los niños son los que tienen que continuar este legado del deporte y afición en la región de Murcia. En total, 7.500 estudiantes, algunos de ellos incluso han sido retados y han saltado a la pista con la primera plantilla del conjunto universitario. Y en 3 semanas, pues hemos conseguido organizarlo todo. Ahora, en 2 días estaba el pabellón lleno ya de solicitudes de colegios. Con todas las entradas reservadas, el espectáculo ha contado con el grupo de baile de los partidos oficiales, bulpi, speaker, música, concursos, regalos y mucha diversión. Tampoco ha faltado la seguridad propia de un partido oficial. El mensaje que se transmite, que es una actuación contra el bullying, y que desde niños pues comprendan que la importancia de respetarse uno a otro y de actuar en la medida de ellos, de cada uno de ellos, pues en favor de una convivencia agradable y en favor al final de la paz, que es lo que queremos construir. Sin dejar de lado el deporte y la diversión, el mensaje es claro: di no al bullying.